Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos jóvenes de la generación 2021 de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos da muchísimo gusto tenerlos a todas y a todos aquí con nosotros, acompañándonos en esta su ceremonia de bienvenida que hemos preparado desde la facultad para todas y todos ustedes. Quiero darles la bienvenida. Lamentablemente, en este momento nos hubiera gustado estar todos en el campus compartiendo, mostrándoles todas las instalaciones que ustedes van a poder utilizar en algún momento. Sin embargo, a razón de que estamos viviendo esta pandemia, pues se nos dificulta y es más seguro hacerlo así, desde casa. Al momento en nuestro país, de acuerdo a las cifras oficiales, tenemos 755.715 contagios confirmados y 77.566 muertes a razón de la COVID-19. Quiero comentarles que esta facultad, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, inició actividades un 19 de marzo de 1975. Y desde ese entonces y a la fecha, después de 40 años, jamás habíamos vivido una situación como esta, en donde tuviéramos que cerrar las puertas de manera temporal por seguridad de toda la comunidad universitaria. Sin embargo, desde el 20 de marzo de este año, hemos tenido que tomar esas medidas, no solamente en la facultad, también en la universidad, para poder mantenernos sanos. Este esfuerzo que están viendo el día de hoy es justo uno de los que toda la universidad está haciendo para que ustedes, alumnos y alumnas de la nueva generación, no tengan que venir, pero que no dejen de vivir esta bienvenida tan importante que marcará sus vidas definitivamente. Como bien saben y ya les mencioné, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y aunque todo mundo la conoce, todo mundo sabe en dónde está, incluso la hemos visitado, pues nosotros queremos presentárselas nuevamente en este video que la institución ha preparado para todas y todas ustedes. Vamos a verlo. Aquí estaremos no solo la autonomía, la libertad de nuestra casa, ¡viva nuestra universidad! Somos un proyecto educativo fundamental en la historia, en el presente y para el futuro de México. Somos alumnos de todo el país y del extranjero. Profesores, investigadores, trabajadores y egresados. Estamos en bachillerato, licenciatura y posgrado. Somos 350.000 alumnos, 40.000 académicos y más de 20.000 trabajadores. Somos la comunidad de universitarios más grande del país. Libres. Mantenemos vivo el pensamiento crítico. Desarrollamos ciencia, tecnología y humanidades. Compartimos el arte y la cultura. Todo desde una comunidad plural que ve hacia el futuro. Somos un espacio en donde se proponen alternativas y soluciones a los problemas nacionales. Nos mueven las ganas de aprender y compartir en un ambiente de diversidad, respeto y unión. Somos una de las instituciones educativas más importantes de América Latina, con más de 120 carreras y 92 planes de estudio de maestría y doctorado. Nuestros académicos publican en las revistas de mayor prestigio internacional. Su trabajo abarca áreas que van desde la filosofía hasta las ciencias nucleares. En el 2009 se nos distinguió con el Premio Príncipe de Asturias. Y los tres premios Nobel que México ha dado al mundo pasaron por nuestras aulas. Tenemos un canal de televisión y una estación de radio. Editamos en promedio 6 libros al día. Contamos con 26 museos, 18 recintos históricos, 3 orquestas, salas de conciertos, teatros y cines, en donde cada año se organizan 14.000 actividades artísticas y culturales a las que asisten casi 3 millones de personas. Ofrecemos más de 50 disciplinas deportivas para promover la salud, fortalecer los valores sociales y favorecer el desarrollo integral del ser humano. Los equipos de fútbol, soccer y americano que representan al UNAM son símbolo de comunión para miles de mexicanos. Somos
Somos una universidad pública. Y estamos abiertos al mundo sin importar creencias religiosas, raza, orientación sexual, género, ideología política o situación económica. Capilaridad y estamos en la biografía de millones de mexicanos. Nuestro campus central es patrimonio cultural de la humanidad y contamos con edificios de inmenso valor histórico. Al UNAM la hacemos todos en donde estemos, en 7 países además del nuestro y en todos los estados de la República. Celebramos la diversidad étnica y social de México y el mundo. La riqueza más grande que tiene la UNAM es su gente. Actuamos en el mundo desde nuestro entorno, desde la identidad que cada uno crea y recrea en sus pasillos, oficinas, canchas, aulas, cafeterías, bibliotecas. Construimos ciudadanía. Estudiamos el cosmos en el Observatorio de San Pedro Mártir, los mares con nuestros 2 buques oceanográficos. Y tenemos el Servicio Sismológico Nacional. Nuestros expertos monitorean los volcanes. En el herbario y en el jardín botánico, resguardamos e investigamos plantas. Y en nuestras bibliotecas, custodiamos y organizamos la memoria bibliográfica y hemerográfica de la nación. En UNAM, juntos somos más. Forjamos el mañana. Nuestro momento es ahora. Somos la Universidad de la Nación. Increíble, así se ve la Universidad de la Nación. Mi nombre es Eduardo Méndez Sandoval y voy a ser el responsable de guiarlos a través de esta ceremonia virtual de bienvenida a través de las redes sociales de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, desde donde justo estamos transmitiendo en vivo hoy para todas y todos ustedes. Nos da muchísimo gusto saber que ya se están uniendo a la transmisión. Vamos a saludar a los nuevos alumnos: Héctor Núñez, Jorge Moreno, Alo Marván, Darían Gómez, Alexis Fernández, Armis. Por ahí ya estamos leyendo que están organizando comer un tamal. ¿Qué mejor? ¿Qué se nos antojaría más en este momento que los estamos saludando desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala? Ya conocimos el video institucional en donde nos muestran todas las instalaciones a las que vamos a poder acceder cuando esto resulte seguro y posible. Y ahora también no debemos dejar pasar la oportunidad de escuchar a nuestro rector, el doctor Enrique Graue, a los que todas y todos conocen, quien también preparó un mensaje en video para todas y todos ustedes y lo vamos a ver a continuación. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresa a una de las 100 mejores universidades del mundo, de las primeras en Iberoamérica y, sin duda, a la mejor institución de educación superior de nuestro país. A quienes ingresan al bachillerato, nuestras felicitaciones. Lograron su meta entre los más de 160 mil aspirantes que la universidad tuvo para los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria o para los 5 del Colegio de Ciencias y Humanidades. Disfrute su estancia en ellos y esfuércese mucho en sus estudios para alcanzar el nivel de licenciatura. A quienes ingresan a la licenciatura provenientes de nuestro bachillerato, decirles que se lo han ganado a pulso a base de su dedicación y estudio. Estamos como universitarios orgullosos de sus logros, como ustedes y sus familias deben estarlo también. De la misma manera, hay que felicitar a quienes consiguieron su ingreso a la UNAM por conducto del concurso de selección. Presentaron su examen presencial en condiciones sanitarias adversas. Pusimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para propiciar que lo hicieran con sana distancia y con medidas apropiadas para preservar su salud. Hicieron este esfuerzo adicional y lo lograron. Enhorabuena, ya están con nosotros. Más de uno de ustedes se preguntará por qué no aprovechamos las tecnologías de la información para hacer este examen vía remota, a pesar de que la capacidad de nuestra casa de estudios en este sentido es muy robusta. Probablemente la más vigorosa de Latinoamérica. Pero decidimos no hacerlo vía remota
Porque en esta universidad estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades. Y al haberlo hecho en línea, se hubiera favorecido a quienes pudieran tener mejores condiciones de conectividad. Por eso, por la igualdad de oportunidades, realizaron ustedes el examen presencial. Y quiero aprovechar la oportunidad para comprometerlos con la igualdad. Este es un compromiso ineludible de nuestra casa de estudios. Igualdad en oportunidades, igualdad en acceso al conocimiento y en el respeto irrestricto a nuestras personas y dignidad. El respeto entre nosotros, a nuestras formas de pensar, a las distintas ideologías y creencias, el respeto al género opuesto, a la orientación sexual y a la diversidad son y deben ser los valores fundamentales de nuestra universidad. Asuman esos valores universitarios de libertad, respeto, tolerancia y esfuerzo y hagan los suyos y transmítalos en su entorno porque estos son los valores que deben identificarlos como universitarios de esta casa de estudios. Ustedes deben ser esa gran fuerza civilizatoria que deberá dar paso a una sociedad distinta y a un México mejor. Les ha tocado ingresar ahora, en este 2020, en una situación compleja que no solo ha afectado a la salud física y mental de la población, sino también a la educación, a la economía y a toda la dinámica social. Ingresamos vía remota para cuidarnos y protegernos. El cuerpo docente tiene claro las dificultades que ustedes se enfrentarán al empezar un ciclo a distancia. Y tanto ellos como nosotros, las autoridades, nos empeñaremos para superar estos nuevos retos que nos impone la realidad que vivimos. Cuando regresemos, seguramente no estaremos exentos de dificultades, pero lo haremos en forma gradual, protegiendo a los grupos vulnerables y con las medidas sanitarias aprobadas, entre ellas el uso obligatorio del cubrebocas en todos nuestros espacios. Para esta fase inicial, hemos acondicionado sitios donde facilitarles préstamos de equipos de cómputo y espacios con conectividad para que puedan tener un mejor acceso al aprendizaje a distancia. En sus respectivas entidades, se les explicarán con oportunidad las medidas que en cada caso se han implementado. También sabemos que ustedes aspiraron a ingresar a una universidad distinta y esperamos que muy pronto, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, podamos como comunidad incorporarnos a la actividad presencial. Será entonces cuando puedan vivir la universidad con plenitud. Será entonces que harán los amigos que serán de toda la vida. Conocerán nuestra riquísima diversidad. Experimentarán la gratísima experiencia de caminar nuestras instalaciones y de percibir sus pastos y texturas. Extenderán sus posibilidades de dialogar con sus compañeros de otros años y en otros salones. Discutirán con sus maestros y compartirán inquietudes, anhelos, desconsuelos y esperanzas. Créanme, la universidad está ansiosa de tenerlos físicamente. Anhelamos su presencia en nuestros programas de iniciación en la investigación, en nuestros maravillosos museos y en la vastísima oferta cultural que brindamos. También tendrán la oportunidad de aprovechar las actividades deportivas que tenemos a su disposición en 78 distintas disciplinas y que son parte esencial de nuestros territorios Pumas. Asimismo, les esperamos para hacer vibrar nuestros estadios con sus goles, apoyándose a los equipos de fútbol americano y a nuestros equipos varonil y femenil del Club Pumas Universidad. Sean pues bienvenidos y bienvenidas a esta universidad que los hará libres y de la que nunca jamás se podrán desprender. Póngase Pumas, pónganse el cubrebocas. Por mi raza hablará el espíritu. Thank you.
Le agradecemos desde aquí y hasta Ciudad Universitaria al doctor Graue por sus palabras. Nos da muchísimo gusto ver que hay muchísima gente conectada y conectados. Quiero resaltar el mensaje que nos mande a Jessica Mejía, que nos dice que ella es egresada de la facultad y que hoy ve a su hijo ingresar también a la misma institución que la formó profesionalmente. Quiero agradecer también al equipo de producción que está aquí conmigo, el doctor Ignacio Terrazas, nuestro jefe, a Fátima González y a Rodrigo Castillo, que nos ayudan con la transmisión en vivo en este momento. Ya vimos ya el video de la universidad, ya escuchamos el mensaje de nuestro rector, y es momento de que conozcamos ahora el campus en específico en el que van a vivir momentos inolvidables y que van a marcar definitivamente su vida para siempre. Es el lugar en donde también podrán formarse profesionalmente, en donde gestarán amistades, incluso hasta matrimonios han salido de aquí. Entonces la vida después de Iztacala va a cambiar para siempre. Y a continuación también hemos preparado un material para que la conozcan. Los invitamos a que sigan participando a través de redes sociales. También quiero que sepan y agradecer el apoyo de todas las áreas de nuestra facultad, porque esto es un esfuerzo conjunto al área de cultura, deportes, idiomas y a todas las que les otorgan servicios institucionalmente hablando. Estarán contestando en este momento y en vivo todas sus dudas y todos sus comentarios a través de esta transmisión en vivo. Entonces, saludo a mis compañeros de trabajo que están desde sus casas contestando y dando respuesta a nuestros nuevos y nuevas alumnas aquí en la facultad. Vamos a ver este video y regresamos en un momento. Sabemos lo importante que es para ti este momento en tu vida. ¿Estás por iniciar tu preparación profesional en una de las mejores instituciones educativas del mundo y la mejor de este país? Tanto a ti como a todos nosotros nos hubiera gustado que fuera diferente, pero en esta ocasión la emergencia sanitaria por la COVID-19 nos mantiene en casa, haciendo lo propio para mantenernos sanos, para mantener también así a nuestras familias y que con acciones tan sencillas como esa podamos juntos superar esta pandemia y regresar muy pronto a nuestras actividades. Hoy no te podemos recibir en el campus, pero sí podemos mostrarte en este video las instalaciones que en poco tiempo podrás aprovechar y los espacios en los que te formarás profesionalmente en los siguientes años. Así que bienvenida, bienvenido, esta es tu nueva casa, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguro vas a necesitar de este lugar, lo bueno es que tiene de todo y además es muy bonito. Ahí puedes usar computadoras, pedir libros para consulta e incluso llevártelos a tu casa, además de revistas y una colección de documentos electrónicos impresionante. Todo solo presentando tu credencial. En la torre de tutorías está el departamento de idiomas. Ahí puedes tomar clases de inglés y francés, y también puedes visitar la mediateca en donde complementas lo que aprendiste con videos y audios. En el centro de la facultad encontramos los famosos gises. En realidad es la obra del artista Helen Escobedo y su verdadero nombre es La Cerca Caída, el monumento más antiguo y representativo de la FESI. Ubicada frente a la librería está el Aula Magna. Es sede de ciclos de cine, coloquios y conferencias a las que podrás asistir completamente gratis. Este es el edificio de gobierno, pero todos lo conocemos como el búnker. Aquí se encuentran todas las jefaturas de carrera, a excepción de la de optometría, que está en la clínica, además de algunas oficinas administrativas como la de becas por si quieres solicitar una. Si necesitas un libro, podrás comprarlo en la librería con tu respectivo descuento de estudiante. Además, cuenta con servicio de fotocopiado. En Iztacala no hay pretextos para descuidar nuestra salud. Tenemos una zona deportiva en donde hay un gimnasio central. Puedes hacer ejercicio en el gimnasio de pesas o en el que está al aire libre, o ir más allá y unirte a alguno de los equipos representativos de nuestra FES. Todas las instalaciones deportivas son gratuitas y solo tienes que presentar tu credencial. La sede de la Coordinación de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia es el Centro Cultural Iztacala. En él podrás disfrutar desde presentaciones de teatro, danza, música, muestras de cine, exposiciones y talleres, hasta conferencias, coloquios o encuentros de investigación. En la explanada de la entrada principal de nuestra facultad se llevan a cabo conciertos, exposiciones y diferentes actividades culturales para la comunidad iztacalteca. Por si no sabías, dentro de nuestra facultad tenemos una colección de plantas y animales. Contamos con un jardín botánico, un herbario, un vivario y un acuario, además de tener nuestro propio jardín de colibríes en donde los puedes observar todos los días. Visítalos e invita a quien tú quieras. La entrada es para todos. Su nombre completo es Laboratorio Nacional en Salud, Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental en Enfermedades Crónico-Degenerativas.
y en él se trabaja en la investigación integral de enfermedades como el cáncer o la diabetes, con el objetivo de detectarlas oportunamente y que más personas puedan recuperarse de este tipo de padecimientos. Es un espacio muy importante que puedes conocer y si tu carrera y proyecto lo permiten, participar activamente. La clínica de optometría pone a tu alcance el servicio de atención a la salud visual en caso de que lo necesites. También puedes pedirles que te hagan tus lentes, el precio es muy bajo para la comunidad universitaria, sin embargo, está abierta para todos los que lo requieran. En este edificio puedes encontrar dos de las áreas más importantes para ti. Aquí está el consultorio médico y el departamento de vigilancia. También hay una caja donde puedes realizar pagos para muchos de tus trámites. La unidad de administración escolar se ubica fácilmente por su pasillo de ventanillas. Aquí se hacen todos los trámites de tu carrera como reposición de credencial, inscripción y titulación. Lo importante es que llegues a la FESI, no importa cómo. Si te gusta la bicicleta, la puedes estacionar de manera segura y si tienes carro, también cuentas con un estacionamiento para tu vehículo. Ambos son exclusivos de la comunidad universitaria. Tenemos un comedor central que ofrece comidas completas, postres y bebidas a muy buen precio. Además, hay dos kioscos que ponen a tu disposición diferentes opciones para que comas lo que te gusta sin salir de tu campus. Los sanitarios están en todos los edificios y puede usarlos cualquier persona, ya sean de hombres, mujeres o mixto. Para viajar en el transporte seguro deberás mostrar tu credencial. Utilizándolo te aseguras de viajar exclusivamente con la comunidad de la FESI, ya que estos autobuses solo permiten la bajada y no el abordo en sus recorridos. Busca el paradero en el estacionamiento principal. En el campus existen botones de auxilio para cualquier emergencia. No dudes en utilizarlos si es necesario y por favor, no juegues con ellos. También tenemos postes de auxilio. Utilízalos si los necesitas o ves a alguien con algún problema. Este activa la cámara que te comunica directamente con un vigilante que se encarga de que la ayuda llegue lo más pronto posible. La violencia no está permitida en nuestro campus. Por eso existe el Programa de Apoyo Institucional de Investigación y Atención a la Violencia, el PIAP. Si crees ser víctima, conoces a alguna o simplemente quieres información, no dudes. Están siempre para apoyarte con la discreción y profesionalismo que mereces. La Unidad para la Atención de Denuncias, la UNAD de la UNAM, te brinda asesoría jurídica y atención psicológica en caso de que hayas presenciado o sido afectada por actos de violencia de género. Puedes visitar su página en www.unad.unam.mx. En Iztacala todos nos sentimos seguros, pero en los trayectos e incluso aquí en el campus podemos encontrarnos con visitantes que no forman parte de nuestra comunidad y que buscan aprovecharse de nosotros. Así que la mejor manera de evitar ser víctimas de la inseguridad es ponernos vivos. Cuidarnos es un buen hábito. Por las redes sociales te vas a enterar de todo lo que necesitas, además de un buen de contenido que siempre es útil. Síguenos porque ahí te va a llegar todo a tu celular. Tenemos página en Facebook, estamos como Facultad de Estudios Superiores Iztacala y somos la única con palomita azul. En Instagram y en Twitter estamos como @fesi_unam. También tenemos canal de YouTube y no dejes de escuchar nuestro podcast en Spotify, iTunes o Google Podcast. Y por si no fuera suficiente, también le puedes mandar un WhatsApp a la facultad y ella te va a mandar todo, absolutamente todo por ahí. Y si tienes dudas, te contesta. ¿Qué tal? Está increíble, ¿no? Ten paciencia. Pronto podremos volver y conocernos en la mejor facultad de toda la UNAM. Mientras tanto, conéctate a las redes sociales, mantente al pendiente de tu correo y de la página de internet. Y prepárate, hoy empiezas una de las mejores etapas de toda tu vida. Nos vemos pronto. Los y las estamos leyendo en estos momentos, ya sabemos que los primeros dos videos ya los habían visto, ya los habíamos puesto en nuestras redes sociales, sin embargo, este que viene a continuación es inédito, nadie lo ha visto, y es el mensaje que tiene la doctora María del Coro y Arismendi Arriaga, nuestra directora, para todas y todos ustedes. Vamos a verlo. Mi nombre es María del Coro Arismendi Arriaga y soy la directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este que será el espacio después de su casa, en donde pasarán la mayor parte del tiempo, preparándose para ser los profesionistas que ustedes desean y que nuestro país tanto necesita. Lamento de verdad tener que darles la bienvenida a través de esta cámara, pero lamentablemente en estos momentos el mundo entero está pasando por una crisis de salud pública que requiere que estemos resguardados en nuestros hogares en un intento para reducir los impactos que la pandemia por COVID-19 ha tenido, está y seguirá teniendo, tristemente.
Pero que esta situación no sea motivo para que dejemos de celebrar que a partir de este momento ustedes ya son parte de la mejor universidad de nuestro país y una de las mejores de Iberoamérica y de todo el mundo. Hoy inician su historia en la FESI, una de las dependencias más importantes de la Universidad Nacional, con una tradición profunda en el conocimiento y el compromiso social, propios de nuestras disciplinas en el ámbito de la biología y de las ciencias de la salud, tan importantes y definitivas en momentos como en el que estamos viviendo. Haber obtenido un lugar es un logro que marcará sus vidas, pero también un privilegio que debemos juntos honrar y hacer valer. Deberán aprovechar todos los momentos que tengan en su vida universitaria, asistiendo a clases, cumpliendo con sus obligaciones como estudiantes, preparándose con esmero en sus prácticas profesionales para que, en unos años, puedan ir más allá del haber obtenido un título, que demuestren con el ejercicio ético y profesional la formación que la UNAM les dio y que esto se convertirá, en cambio, en ese beneficio social que haga de ustedes mismos mejores personas, profesionistas y a su país un mejor lugar para vivir. Les repito que estamos juntos desde hoy en esta etapa que va a ser de las mejores de toda su vida. Quiero que sepan que pueden contar con su facultad, que aquí tendrán la oportunidad no solo de estudiar, sino también de opinar y de ser escuchados, que su facultad está y estará pendiente de su salud física y psicológica y que si lo requieren recibirán la atención pertinente para que siempre estén en las mejores condiciones y puedan continuar con su preparación. Nuestra plantilla de profesores es de lo mejor en toda la UNAM, jóvenes en su mayoría y con preparación a nivel posgrado, y los científicos con los que podrán trabajar pertenecen en su mayoría al Sistema Nacional de Investigadores y los alumnos forman parte fundamental en todos los proyectos que ellas y ellos desarrollan. Por el momento es imposible, pero cuando pase la pandemia asistirán a su campus, en donde encontrarán muchísimos espacios académicos, pero también deportivos y culturales. Su FESI es un espacio libre, tolerante, empático y de convivencia, que además es uno de los más bellos en el que estoy segura van a pasar momentos que recordarán por siempre. Siéntense en casa, jóvenes. Felicidades por lograr un lugar en la FESI Iztacala y comencemos juntos a escribir su historia. Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es su nuevo hogar, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Muchísimas gracias a la doctora María del Coro Arizmendi Arriaga, nuestra directora. Otros de los personajes también muy importantes de nuestra facultad son los secretarios y secretarias. Ellos son los responsables de hacer que la facultad funcione de manera correcta y en este momento se encuentran trabajando justamente para que así suceda. Es muy importante que ustedes sepan quiénes son y que los vean, que los conozcan, para que cuando resulte posible y estemos todos aquí en el campus, puedan acercarse con ellos y con ellas para tener un contacto directo y que puedan resolver todas las dificultades que tengan a lo largo de su vida en su preparación profesional aquí en la FESI Iztacala. Vamos a verlos. Muy bueno. Buenos días, soy Raimundo Montoya Ayala. Formo parte del equipo de esta administración y me encuentro al frente de la Secretaría de Planeación y Cuerpos Colegiados. Mi deber, entre otras cosas, es cumplir y hacer respetar la legislación universitaria. La Secretaría se ubica en el primer piso del edificio de gobierno frente a la Jefatura de la Carrera de Biología. Estamos para apoyarlos y si no está en nuestras manos su solución, los canalizaremos a las instancias correspondientes. Soy biólogo de formación, con especialización en zoología, planificación física y ordenamiento territorial. Sean todos y todas bienvenidas a esta su casa blanca, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Sean muy bienvenidos a esta, nuestra casa, en la que nos hemos hecho parte de esta noble raza universitaria, y en la que hemos aprendido a hablar por ella con nuestro espíritu. Soy Ignacio Peñalosa Castro. Inicié como estudiante en Iztacala en 1975 y a ella le debo mi formación como biólogo. He sido invitado por la doctora Coro Arizmendi a cumplir la función
de secretario general académico. Mi mayor aspiración en el desempeño de este cargo es poderles servir a lo largo de las carreras que cursarán. Son mi responsabilidad las labores académicas de la facultad, las 7 licenciaturas y los 18 programas de posgrado en los que Iztacala toma parte. La biblioteca, la coordinación de diseño y evaluación curricular, la coordinación editorial, los departamentos encargados de gestionar sus becas y las acciones de movilidad, las actividades extracurriculares impartidas para fortalecerlos y para fortalecer a sus docentes y la investigación que se realiza en la facultad también son mi responsabilidad. Si ustedes enfrentan dificultades, estaré atento buscando orientarles y actuando para resolverlas. Pueden encontrarme en el primer piso del edificio de gobierno, ahí estaré para servirles. Bienvenida a comunidad estudiantil de nuevo ingreso a la FES Iztacala. Les habla el doctor Luis Ignacio Terrazas Valdés, secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales de esta facultad. A través de esta secretaría, ustedes podrán fortalecer su desarrollo profesional al tener acceso a diferentes actividades extracurriculares del ámbito deportivo, cultural y de divulgación científica, así como cursos de autocuidado, como son cursos de primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar, utilización de desfibriladores, uso correcto de extintores, etc. También a través de esta secretaría podrán recibir orientación educativa y orientación psicológica si así ustedes lo requieren. Me permito recordarles que la FES Iztacala es una facultad incluyente donde se favorecerá siempre el diálogo y la tolerancia. Donde no hay tolerancia en la FES Iztacala es en la violencia, especialmente en la violencia de género, para lo cual contamos con una unidad de atención a denuncias donde se les brindará la información necesaria en caso de requerirla. Finalmente, quiero hacer énfasis en que en esta secretaría las puertas siempre estarán abiertas para recibirlos en caso de que ustedes tengan alguna dificultad o algún problema relacionado con su educación o su formación profesional. Muchas gracias. Una de las personas también muy importante dentro de este grupo de secretarios es la contadora pública Isabel Ferrer Trujillo. Ella, por cuestiones justamente laborales, no tuvo oportunidad de grabarles el mensaje como lo vieron con los otros secretarios. Sin embargo, aquí se las vamos a presentar en estos momentos. Rodrigo me está ayudando a colocar una fotografía para que sepan quién es. Ella es la, repito, la contadora pública Isabel Ferrer Trujillo, responsable de la Secretaría Administrativa, que justamente se encargan del mantenimiento de la FESI, los jardines, nuestra infraestructura, que todo funcione de manera correcta, además de los asuntos que tienen que ver con el personal administrativo y académico. También de los recursos financieros, es decir, del presupuesto, los ingresos y egresos de nuestra dependencia. No olviden, por favor, consultar, además de esta página de Facebook en donde están viendo esta transmisión, las redes sociales de nuestra facultad, @fesi_unam, tanto en Twitter como en Instagram, si no me equivoco, pero ahorita no puedo ver si tengo por aquí alrededor los canales de redes sociales, me parece que este lado, todavía no. Bueno, Rodrigo, ya tenemos aquí los canales de redes sociales de la facultad, para que ustedes también puedan seguirnos en Instagram, en Twitter y, por supuesto, aquí a través de la página de Facebook. Bueno, la etapa introductoria de esta bienvenida concluye en este momento. Nos vamos a ir con las carreras. Es importantísimo que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de conocer lo más importante de cada una de las carreras. Y en este momento, empezando en orden estrictamente alfabético, vamos a comenzar con la carrera de biología, una de las más emblemáticas y de las más bonitas. Aquí en la facultad tenemos también muchos espacios como el jardín botánico, el jardín de colibríes, el herbario, el herpetario, el jardín de mariposas, muchísimos espacios que dependen de esta carrera en donde se forman el futuro de la biología en nuestro país. Vamos a continuación a ver este video que preparamos para presentarles a la carrera de biología. Este es un espacio plural, abierto, universitario, donde construimos conocimiento y se forman excelentes profesionistas en ciencias de la salud y biología. Este espacio es la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Biología en la FES
aborda los conocimientos científicos a través de los procesos biológicos, iniciando por los niveles de organización de la vida más simples hasta los más complejos, pasando por etapas integradoras como ecología y biología evolutiva, desarrollando a la vez habilidades y destrezas en investigación. Un buen desarrollo profesional para después ejercer con altos estándares de calidad se logra iniciando con buenos hábitos de estudio, comprensión del idioma inglés y disposición a trabajar en equipo. Nuestro diseño curricular y el plan de estudios contempla tres bloques. El primero es de conocimientos básicos, donde se abordan aspectos de biomoléculas, estadísticos, físico-químicos y de sistemática. El segundo, de conocimientos esenciales, estudiando los procesos celulares, el estudio de la biodiversidad, aspectos fisiológicos y evolutivos de los seres vivos, hasta integrar con el uso y conservación de recursos naturales. El último bloque, de profundización, en donde puedes elegir las asignaturas a cursar de acuerdo al área de tu interés y en el que además se realizan proyectos de investigación que pueden formar parte de tu trabajo para la titulación. Biología FESI es teórico-práctica, por lo que las actividades se desarrollan en espacios áulicos y laboratorios, como en centros de investigación, cubículos especializados y prácticas de campo, por lo que se impulsa el interés por la ciencia y el compromiso con la naturaleza. El profesorado está formado por académicos altamente capacitados, que utilizan métodos de enseñanza que promueven el desarrollo de habilidades prácticas y metodológicas. La mayoría de los docentes hacen investigación, labor fundamental en la materia. Es muy importante crear proyectos sustentables e innovadores. Por ello, la carrera cuenta con 4 unidades de investigación, donde se brinda apoyo a la docencia y permite la incorporación de los alumnos a proyectos específicos. Además, contarás con múltiples recursos, como laboratorio de microscopía, laboratorio de bioinformática y 8 centros de apoyo que ofrecen materiales, asesoría y equipo para actividades académicas. Biología en Iztacala está acreditada por el Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología, CACEB. Una de las mejores formas de vincular a la universidad con la sociedad es el servicio social y la titulación. Etapas donde el alumno entra en contacto con las comunidades, los sectores público y productivos, aplicando sus conocimientos en la solución de problemas sociales, económicos y culturales del país. Para apoyarte en la titulación, Biología cuenta con 10 opciones. Una formación completa y de calidad incluye los estudios de posgrado. Por ello, al terminar tu licenciatura, te apoyamos para que ingreses inmediatamente a estudios de posgrado, como maestrías o doctorados, directos en tu facultad, directos en la UNAM o en otras instituciones nacionales o internacionales. Ser iztacalteca es aval de calidad en la disciplina, siendo responsables de un ejercicio profesional de alta calidad, y siempre con el orgullo de pertenecer a la institución educativa más importante de nuestro país, la UNAM. Jimena Larcón, Frida Harris, Eric Calderón, Miguel Vázquez, todos los que nos están siguiendo a través de redes sociales y que nos están dejando sus mensajes, como el de Mario Citro, que dice: ya tengo 4 casas. La casa grande, que es la de mis papás, la casa chica, que es mi depa, la casa azul, que es mi chamba, y ahora la casa blanca, mi hermosa Fesi. Muchas gracias por tu comentario, Mario Citro, y a todos los papás y las mamás que están ingresando también a esta transmisión y que se sienten muy orgullosos de que sus hijos ya formen parte de esta universidad. También, ahora sí, ya aparecen las redes sociales de este lado, aquí las pueden ver, @fesi_unam en Instagram, @fesi_unam en Twitter, y obviamente a través de Facebook. Pueden buscarnos también como Facultad de Estudios Superiores Iztacala en YouTube. Ahí nos van a encontrar, en donde van a ver varios videos que hemos estado produciendo, aparte todos los que estamos viendo ahorita, y esta transmisión en vivo también la vamos a subir ahí para su consulta posterior.
Una vez que ya conocimos qué es lo que van a hacer y en dónde van a estar operando los biólogos, tenemos un mensaje muy emotivo, en lo personal me gustó muchísimo, por parte del doctor Hugo Virgilio Perales Vela, que es el jefe de carrera de biología. Vamos a verlo. Estimados estudiantes, les saludo lleno de emoción en este día, con un gusto enorme de recibirlos a todos el día de hoy. Aún recuerdo el día que yo recibí mi carta de aceptación a la UNA. Fue un día fabuloso. No sabía dónde estaba Iztacala, pero eso no era importante. Lo que tenía valor era que desde ese día era un Puma, un universitario. Me llena de mucho orgullo dirigir estas palabras de bienvenida, porque hace 30 años, cuando yo terminé mi carrera en esta facultad, me tocó dar las palabras de clausura como estudiante de mi generación. Ahora me toca recibirlos a todos ustedes como un representante de todos los profesores de la carrera de biología. Iztacala es un lugar hermoso, lleno de vegetación, de aves, de espacios para estudiar, para investigar, para llenarse de cultura. Un lugar lleno de experiencias que seguramente cada uno de ustedes disfrutará como todos los que hemos estudiado aquí. Sin embargo, este gran día de alegría se opaca el día de hoy. Estos últimos meses han sido difíciles para todos. Ha sido un tiempo tan duro que nos dejará una huella por el resto de nuestros días. Este tiempo será recordado en los libros de historia como el año 2020 del COVID-19. Ante este panorama oscuro, ¿cómo podemos tener una actitud positiva? ¿Cómo nos podemos alegrar de estudiar en la UNAM? Ante este aislamiento y esta contingencia, ¿cómo podemos decir que estudiaremos biología? ¿Cómo podremos estudiar biología si no podemos salir al campo, si no podremos ver a través de un microscopio? Queridos estudiantes, el día de hoy sus maestros y yo queremos decirles que la biología es mucho más que salidas al campo, mucho más que ver a través de un microscopio. La biología es una actitud hacia la vida que nos rodea. Un día, ustedes llegarán a ser biólogos, de eso estamos seguros, y lo serán, no por lo que hicieron, o por el conocimiento que adquirieron, lo será porque su cosmovisión de la vida que los rodea habrá cambiado. Y mañana, cuando salgan al campo y vean los animales y observen las plantas, se preguntarán, ¿cómo se adaptaron para estar allí? Pensarán, ¿cuáles son sus interacciones ecológicas? Y entonces, soñarán diseñar estrategias para conservarlos. Eso, queridos estudiantes, es lo que significa ser biólogo. Una actitud a la vida que nos rodea. Quizá la pregunta que debamos hacernos hoy como universitarios es qué dirán los libros de nosotros, la generación COVID-19. ¿Cómo seremos recordados? ¿Qué dirán los libros de ustedes, los estudiantes, que iniciaron su carrera en medio de una pandemia mundial? Hoy más que nunca queremos llamarles. Llamarles a promover los valores universitarios, los valores del esfuerzo, de la constancia, de la entrega, de la unidad, del respeto, de la tolerancia. Hoy más que nunca necesitamos que ustedes se comprometan con la UNAM. Les aseguro que esta nube oscura que nos rodea, que cubre, se disipará un día y regresaremos a nuestra amada facultad. Y mañana, cuando los libros hablen de nosotros, dirán que fuimos la generación que no se detuvo, la generación que buscó nuevos caminos en medio de la adversidad, que lo dio todo para que la UNAM siga siendo la Universidad de la Nación. Bienvenidos, estudiantes de biología, generación 2021-2024. Gracias por tu comentario, Josué Rosas. Por supuesto que te mandamos un saludo aquí desde tu facultad. Frida Harris, que ya tenía ganas de llorar después del mensaje del doctor Hugo. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras tan emotivas, no solamente para los biólogos, para todos en esta facultad y para cualquier persona que nos esté viendo a través de esta transmisión. Ahora vamos a dar paso a la carrera más antigua de nuestro campus. Esta inició un año antes de que se abrieran las puertas de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en la FES Cuautitlán, y es la carrera de cirujano-dentista. Aquí ya llegaron un año más viejos todos los alumnos de la primera generación de cirujano-dentistas, de cirujanos dentistas de aquel entonces, en 1975. A continuación, vamos a ver este video que va dirigido para todas y todos los alumnos de nuevo ingreso de esta carrera tan emblemática en nuestra facultad. Vamos a verlo. Este es un espacio plural, abierto, universitario,
donde construimos conocimiento y se forman excelentes profesionistas en ciencias de la salud y biología. Este espacio es la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Cirujano-dentista, disciplina con gran tradición en la facultad, primera impartida en el campus desde 1974 y que todos los días se renueva, proyectando su quehacer en las nuevas tecnologías, capacitando a los estudiantes en acciones preventivas, terapéuticas y de rehabilitación, incluyendo aspectos científicos, técnicos y humanísticos. El estudiante debe disponer de buenos hábitos de estudio y comprensión del idioma inglés. Con ello, formará bases sólidas que le permita ejercer con los más altos estándares de calidad. Actualmente se ofrece un plan de estudios con duración de 4 ciclos anuales, organizado por asignaturas, 35 obligatorias y 4 optativas, con un total de 39 asignaturas y 418 créditos, distribuidas en 3 áreas curriculares. Área biomédica. Abarca asignaturas que dan las bases biológicas de la profesión. Área clínica. En ella se introducen los primeros conceptos del quehacer de la profesión hasta la práctica clínica, que representa el mayor núcleo de desarrollo del estudiante. Área humanística. Contiene asignaturas como odontología y sociedad, psicología y bioética, así como administración de consultorios. Durante tu preparación desarrollarás habilidades y destrezas de forma teórico-práctica. Contamos para ello con aulas, laboratorios, una clínica de odontología preventiva dentro del campus central y 8 clínicas periféricas ubicadas en 5 municipios del Estado de México y una en la Ciudad de México. En nuestras clínicas no solo se aprende, sino también se resuelve la necesidad de atención bucal de las poblaciones aledañas. El profesorado está conformado por docentes altamente capacitados, algunos de los cuales son investigadores que realizan importantes aportaciones al conocimiento de la disciplina. La facultad te brinda todo lo necesario para tus prácticas, simulaciones, actividades de prevención, restauración y fomento de la salud bucal. Actualmente existen 2 laboratorios de investigación, el Laboratorio Académico de Ingeniería Tisular y Medicina Traslacional, en donde se investigan células troncales y su aplicación en odontología. El otro laboratorio desarrolla actividades con inmunología oral, biología ósea y neuroreceptores bucales. Nuestra licenciatura fue reacreditada en agosto del 2017 por el Consejo Nacional de Educación Odontológica, CONAEDO. Una sólida ética, pensamiento crítico, creativo y poseedores de conocimientos y aptitudes en una práctica humanizada. Eso es lo que caracteriza a nuestra carrera. Una vez concluidos el 100% de los créditos, se realiza el servicio social, ya sea en plazas universitarias o en el sector salud, y después, la titulación, para lo cual te ofrecemos diversas formas de realizarla. Al terminar tu licenciatura, la FESI te ofrece 3 programas de especialización odontológica. Endoperiodontología. Ortodoncia. Y estomatología pediátrica. Ser iztacalteca es aval de calidad en la disciplina, siendo responsables de un ejercicio profesional de alta calidad y siempre con el orgullo de pertenecer a la institución educativa más importante de nuestro país, la UNAM.
Gracias por sus comentarios, doctora, de la carrera, apenas vamos con el mensaje de la doctora. También gracias para todos los y todas las que nos están contactando a través de los comentarios aquí en la transmisión en vivo, Natasha Nájera, que nos dice que solo saludamos a Frida. Claro que no, Natasha, también tenemos espacio para todas y para todos. Pedro, Jax, magnífico ser azul y oro, muchísimas gracias por todos los comentarios y porque aprovechen también la oportunidad que tenemos en este chat de encontrarnos entre nosotros como universitarios, ponernos en contacto. Ahora la doctora Rosana Senties es quien encabeza la jefatura de la carrera de cirujano dentista junto con todas las clínicas odontológicas que ofrecen servicio a toda la comunidad, no solamente de aquí de la facultad y de la universidad, sino es abierta para todos y realizan una gran labor de servicio y pronto, si nos cuidamos y mantenemos saludables, vamos a estar de vuelta. Vamos con el mensaje de la doctora Rosana Senties Castella, jefa de la carrera de cirujano dentista. Estimados nuevos estudiantes de la carrera de cirujano dentista, permítanme presentarme. Mi nombre es Rosana Senties Castellá, soy jefa de la carrera de cirujano dentista y quiero darles la más cordial bienvenida a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, lugar donde pasarán los próximos 4 años de vida preparándose para ser cirujanos dentistas. Esta nueva generación a la que ustedes pertenecen es muy especial, ya que como todos sabemos, estamos inmersos en esta pandemia, lo que ha alterado nuestras vidas, y justo por eso es que será la primera generación con la que comenzaremos un año escolar con condiciones muy diferentes a las que normalmente hemos tenido. Esto significa un gran reto para todos, en especial para sus profesores, ya que han tenido que modificar las estrategias didácticas para lograr que ustedes y sus compañeros tengan un aprendizaje adecuado de la práctica odontológica, con la prioridad de salvaguardar su salud, evitando correr riesgos innecesarios. Por ello les pido que nos ayuden a seguir ustedes todas las indicaciones para evitar contagios y lograr tener una comunidad sana. El plan de estudios de nuestra carrera consta de 35 asignaturas obligatorias y 4 optativas, divididas en 4 ciclos anuales, en donde se contemplan 3 áreas de formación: el área biomédica, donde se cubren contenidos muy importantes que le dan el sustento científico a los procedimientos clínicos; el área clínica, donde tendrán la oportunidad de conocer y aplicar los procedimientos clínicos para prevenir y resolver los problemas bucodentales de nuestra población; y el área humanística, que reforzará las bases éticas y sociales tan importantes y necesarias de nuestra profesión. A partir del segundo año, seguirán su formación en nuestras clínicas odontológicas. Tenemos 8. 7 están ubicadas en distintos municipios del Estado de México, como Naucalpan, Cuautitlán, Ecatepec, Tlanepantla y Nezahualcóyotl, y una en la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Al final del primer año, tendrán la oportunidad de seleccionar la clínica en la que ustedes desean continuar con su preparación. Al culminar la totalidad de créditos, tendrán que realizar el servicio social, que en el caso de nuestra carrera es de un año obligatorio. Opciones de titulamiento seleccionarán la mejor para ustedes. Además de eso, la facultad ofrece para seguir su formación profesional más de 10 diplomados del área odontológica y 3 especializaciones: estomatología pediátrica, endoperiodontología y ortodoncia, en el caso que ustedes decidan continuar su preparación en estos niveles. Les deseo de todo corazón que su paso por la FES Iztacala sea fructífero, tanto académica como en su desarrollo personal como seres humanos. Bienvenidas y bienvenidos. Josué Espinosa, David Córdoba, Anet Morales. En esta última quiero hacer una mención especial. Anet Morales, tus papás están muy orgullosos de ti, nos acaban de mandar el mensaje a través de esta transmisión. Quieren que sepas que se sienten muy contentos de que estés ingresando a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Para los que nos están preguntando sobre el resto de las carreras, ya leímos ahí que HN Abed dice que opto para cuándo. Acuérdense que vamos en orden alfabético, nos falta enfermería, médico cirujano, optometría y psicología, que tiene sus 2 modalidades, la presencial y en línea. Por favor, no dejen de seguir esta transmisión, vamos a tener
muchas intervenciones entre cada una de las ceremonias de bienvenida de cada una de las carreras con información muy interesante para todos y todas. Entonces, no dejen de seguirnos, por favor. A continuación, vamos con una de las carreras que ahorita, bueno, que en un inicio era en nivel técnico. Inició en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala como una carrera técnica. Sin embargo, debido a la importancia de esta labor, se ha convertido ya en una de las licenciaturas más importantes y más emblemáticas de nuestra facultad. Me refiero a la licenciatura, a la carrera en enfermería, que hoy en día, junto con los médicos, están en la primera línea de defensa en estos tiempos de pandemia. Una labor, una profesión muy, muy, muy importante y a quien quiero aprovechar para agradecer profundamente a todas y todos los enfermeros en nuestro país, especialmente a los que van con el sello de la UNAM y con el sello de la FESI y que están trabajando tan fuerte en estos días tan necesarios en medio de esta pandemia por la COVID-19. Así que a continuación, vamos con el video que presenta una de las carreras más importantes de nuestra facultad, la carrera de enfermería. Este es un espacio plural, abierto, universitario, donde construimos conocimiento y se forman excelentes profesionistas en ciencias de la salud y biología. Este espacio es la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Enfermería. Disciplina tan antigua como la humanidad misma. Sin embargo, con un impulso joven y en los últimos años con avances vertiginosos en ámbitos del conocimiento técnico, docente, administrativo y de investigación. El estudiante debe disponer de tiempo completo y alto grado de responsabilidad. Con ello formará bases sólidas y de calidad que le permita ejercer en todos los roles y niveles. En Iztacala formamos a nuestros profesionales con ética y humanística, centrados en un solo objetivo: cuidar la salud de las personas en su entorno. Nuestro diseño curricular y el plan de estudios están totalmente actualizados y aprobados. Se integran por 3 ciclos: básico, clínico y de profundización, con 23 módulos obligatorios y un total de 376 créditos. Ciclo básico. El alumno adquirirá los conocimientos teóricos y metodológicos que le darán las bases para su práctica profesional. Ciclo clínico. Aquí se desarrollan conocimientos, habilidades y destrezas que los forman primordialmente en los roles de proveedor de cuidados y educador en la salud para la profundización. En este ciclo se adquieren conocimientos y destrezas que les permitirán relacionarse con áreas específicas del mercado laboral. La carrera es de modalidad presencial teórico-práctica y el trabajo se realiza tanto en aulas como en el campo laboral real, es decir, comenzamos con prácticas de laboratorio simuladas utilizando diferentes recursos didácticos, tanto tradicionales como de alta tecnología, para después realizar prácticas en instituciones de salud en diferentes niveles de atención. El profesorado está formado por docentes altamente capacitados, con niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Algunos de ellos son investigadores que realizan importantes aportaciones al conocimiento de la disciplina. La FES cuenta con aulas, laboratorios, material y equipo adecuados para la realización de tus prácticas. Además, contamos con la Clínica de Enfermería en Almaraz, donde se desarrollan los programas Salud Reproductiva, Salud del Adulto y Estimulación Temprana. La carrera está acreditada desde 2006 por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior, CIES, y por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, COMACE. Día con día nos esforzamos por continuar a la vanguardia en la formación integral de nuestros profesionales, caracterizados por su sólida ética, pensamiento científico, creativo, con una práctica humanizada.
En Iztacala te ofrecemos diversas opciones de titulación. Posteriormente, puedes continuar con la maestría en enfermería, diversos diplomados o cursar la especialización en enfermería nefrológica. Ser iztacalteca es aval de calidad en la disciplina, siendo responsables de un ejercicio profesional de alta calidad y siempre con el orgullo de pertenecer a la institución educativa más importante de nuestro país, la UNAM. Gracias por mantenerse en vivo en esta transmisión desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Les recordamos que estamos en vivo para todas y todos ustedes en esta ceremonia de bienvenida a la generación 2021. No empezaste mal, Anaís Nav. Aquí estamos poniéndote atención a ti y a tus mensajes a través de las redes sociales. Luisa López y Mayaro, doctoras, les mandamos un abrazo desde aquí, desde el campus. Nos va a dar mucho gusto verlas pronto. Y Angie Gómez, un orgullo tener una egresada como tú y que ahora estés disfrutando de esta ceremonia con tu hermana, que también ingresa el día de hoy a la generación 2021 de nuestra facultad. Vimos ahorita de qué se trata la carrera de enfermería aquí en nuestra facultad y justo tenemos el mensaje de la maestra Betsy Flores Atilano, quien se estrena como jefa de la carrera de enfermería en esta facultad. Vamos con su mensaje. La jefatura de la carrera de enfermería a mi cargo les da la más cordial bienvenida a las y los estudiantes de la generación 2021 que se integran a la licenciatura. A partir de ahora, ustedes emprenden un camino que requiere de gran empeño y dedicación, puesto que ya forman parte del estudiantado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. A lo largo del tiempo, y más aún en periodos difíciles como los que actualmente vivimos, la enfermería ha desempeñado un papel preponderante en la salvaguarda y cuidado de la salud a nivel mundial. Ahora ustedes tienen la encomienda de continuar brindando a esta noble e importante profesión el lugar que se merece en la historia de la humanidad. Futuras y futuros licenciados en enfermería, durante los próximos 5 años, conformados por 4 de carrera y 1 de servicio social, les solicitamos todo su compromiso y dedicación para concluir satisfactoriamente, ya que a partir de hoy es su proyecto de vida. Abrácenlo con amor, responsabilidad y compromiso, puesto que esta es una hermosa profesión que les tiene deparados innumerables momentos de satisfacción y orgullo. Desde cualquiera de los roles profesionales en que se desempeñen, ya sea asistencial, de gestión, docente o de investigación. Ahora que forman parte de nuestra comunidad, estoy segura que con su empeño, pasión y dedicación, nuestra disciplina seguirá enalteciendo a nuestra querida casa de estudios. Sean bienvenidos a la carrera de enfermería, a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza hablará el espíritu. En alguna parte de esta pantalla, y si mi apoyo técnico no me falla, está en esta parte el logo del programa Ponte Puma. El usar el cubrebocas es muy importante. No lo tengo yo ahorita puesto porque, pues, como podrán darse cuenta, el audio no es de alta calidad cuando lo tengo puesto, pero estamos guardando aquí, por supuesto, la sana distancia. Pero los invitamos a que sigan este programa. Es muy sencillo, solamente el uso del cubrebocas, no solo cuando regresemos a las instalaciones, a la FES y a la UNAM, sino todo el tiempo para protegernos nosotros mismos y así proteger a los demás. Como parte de estos proyectos institucionales que tiene la Universidad Nacional en beneficio de la sociedad en general, pero que se representan aquí en nuestra institución, está la coordinación también de la coordinación universitaria para la sustentabilidad. Este espacio es muy, muy importante porque justo estamos en este proceso en donde intentamos transformarnos hacia la sustentabilidad y también tenemos un material que preparamos justo en coordinación con ellos y con ellas para que hoy conozcan a la coordinación universitaria para la sustentabilidad. ¿Sabías que la UNAM es una universidad comprometida con la sustentabilidad?
La sustentabilidad se refiere a que el desarrollo actual de nuestras sociedades no comprometa las oportunidades de vida de las futuras generaciones. En la Universidad Nacional Autónoma de México estamos trabajando para que todos nuestros espacios sean sustentables en los próximos años. Por ello, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad lleva a cabo actividades de investigación, diseño e implementación de estrategias para construir una universidad sustentable. Con la colaboración de la comunidad universitaria y especialistas, hemos elaborado el Plan Integral para la Sustentabilidad desde la UNAM, que podrás consultar próximamente en nuestra página web. Anualmente organizamos el Seminario Internacional Tópicos de Frontera en la Sustentabilidad, para que estudiantes y otros miembros de nuestra comunidad aprendan y se interesen en la sustentabilidad y los problemas urgentes que enfrentamos como humanidad. Impulsamos la Red Universitaria para la Sustentabilidad para articular la participación y las acciones de las distintas entidades y dependencias de la UNAM. Además, organizamos foros, talleres, conversatorios, ferias y festivales que sensibilizan a la población y difundimos diversas iniciativas que promueven la sustentabilidad. Durante este 2020 hemos vivido una serie de eventos que nos alertan acerca de la importancia de cuidar nuestro planeta y de transformar nuestro estilo de vida. Es importante contar con información y sensibilizarnos para tener un futuro viable que conserve la biodiversidad, reconozca distintos saberes y atienda las necesidades de la población, especialmente la de los más vulnerables. Para lograrlo, necesitamos de la participación de todas y todos. Si tienes alguna idea o iniciativa sustentable, contáctanos. Hagamos juntos una UNAM más sustentable. Bienvenida y bienvenido a nuestra casa de estudios. Diego F. Quevedo, tus papás, en especial tu mamá, Alejandra Flores, te manda este mensaje. Se siente muy contenta y muy orgullosa de que hayas ingresado a la carrera de médico cirujano, que justo es la siguiente carrera que vamos a presentar. También queremos mandarle saludos a Robina Villaseñor y a Richard Morales, que manda el mensaje, que nos dice que hay que aprovechar cuando seamos estudiantes porque el tiempo se pasa muy, muy rápido y tiene toda la razón. Hoy empezamos y dentro de 4 o 5 años, cuando ya sean egresados y que vean otra vez una ceremonia de bienvenida, se van a acordar con mucho cariño y mucha alegría de este momento. Esta carrera es una de las más emblemáticas en nuestra facultad y que hoy también tiene muchísima importancia, puesto que inicia la preparación profesional. Muchísimos jóvenes, hombres y mujeres mexicanos que se van a preparar para ser médicos, tan necesarios, buenos médicos en este momento de pandemia y en cualquier momento en realidad. Entonces, para nosotros nos da muchísimo gusto mandarles hoy desde aquí un abrazo y nuestro agradecimiento a todos los profesores de nuestra plantilla docente que están en la primera línea de atención en esta pandemia, a todos los alumnos que están haciendo su servicio social y sus prácticas profesionales, también en hospitales, y sabemos que están realizando un gran esfuerzo y se los agradecemos en nombre de todos, de todas y de todos en nuestro país. Muchísimas, muchísimas gracias por su trabajo y por su esfuerzo en estos momentos tan críticos a nivel mundial y por supuesto también a nivel nacional. Así es como abrimos y presentamos el video de la carrera de médico cirujano de nuestra facultad. Este es un espacio plural, abierto, universitario, donde construimos conocimiento y se forman excelentes profesionistas en ciencias de la salud y biología. Este espacio es la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Médico cirujano en la FES Iztacala tiene como misión formar profesionales médicos capaces de atender con calidad y humanismo las necesidades de salud de la población, siempre con el objetivo de ser la mejor oferta educativa en el área médica. El alumno debe contar con disposición de tiempo, interés por el cuidado de la salud, capacidad para el trabajo en equipo y bajo estrés, así como responsabilidad para realizar actividades extracurriculares que favorezcan su formación. La carrera se cursa en 5 años y 1 año de servicio social. El plan de estudios es de tipo modular, el cual ha sido monte para reforzar los conocimientos básicos y la integración sociopsicobiológica. Las actividades se desarrollan en diferentes espacios como aulas, laboratorios, consultorios, clínicas universitarias de salud integral, completamente equipadas. Además, el personal académico supervisa clases impartidas por el alumno con su correcta tutoría, apoyándose con el uso de modelos anatómicos y simuladores,
como es el caso del Centro de Simulación y Entrenamiento en Soporte Vital, CISESVI. Nuestro Centro de Simulación tiene dos simuladores de alta fidelidad y otros recursos para ofertar cursos de soporte vital y diferentes talleres que permiten el desarrollo de diferentes competencias en el futuro médico. El profesorado está compuesto por docentes altamente capacitados que cuentan con especialidad, maestría o doctorado. Incentivamos al alumno para que realice investigación y contamos con MEDICI, Programa de Medicina para la Enseñanza y el Desarrollo de la Investigación Científica en Iztacala, con 119 egresados de maestría ofreciendo importantes espacios de acción con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, UBIMED, de FES Iztacala, entre otros. Tiene líneas de investigación en cáncer de colon y mama, diabetes mellitus, oncoinmunología y neurociencias, entre otras. La carrera de médico cirujano de la FESI ha sido acreditada por cuarta ocasión por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Escuelas de Medicina, COMAEM, obteniendo una de las mejores calificaciones de cualquier escuela o facultad, con el 98.8% de cumplimiento de los indicadores solicitados. Para obtener el título universitario, los alumnos pueden realizar el examen general de conocimientos, tesis y otras opciones de titulación. Nuestros egresados cuentan con un dominio ético y profesional en el ejercicio de la medicina, una gran vocación de servicio, humanismo, compromiso con los pacientes y la sociedad en general. Ser iztacalteca es aval de calidad en la disciplina, siendo responsables de un ejercicio profesional de alta calidad y siempre con el orgullo de pertenecer a la institución educativa más importante de nuestro país, la UNAM. Nardia Baldwin quiere felicitar a Monse Morales, su hija, por ingresar a médico cirujano. Tenemos estos saludos. Da muchísimo gusto que los papás y las mamás estén también en esta transmisión mandándoles saludos a sus hijas y manifestándoles ese orgullo que sienten. Es muy importante que ellos y ellas también lo sepan. Paola de Jesús, qué ganas de entrar en presencial. Paola, pronto. Verás que si seguimos cuidándonos, pronto vamos a estar en nuestro campus disfrutando de todo lo que nosotros ya sabemos que tenemos en nuestra facultad. Gloria Vázquez también, a Cassandra Pineda le manda un abrazo, muy orgullosa por tenerte, hija, en esta carrera de médico cirujano. También quiero destacar este comentario de Jocelyn Vázquez, a quien queremos felicitar de manera muy puntual, porque nos dice que es el tercer año que lo intenta y justamente en esta situación atípica, después de tres intentos, después de tres años, ingresa como alumna de la carrera de médico cirujano. Muchas felicidades, Jocelyn, al igual que muchas felicidades a todas y todos los que han ingresado en esta nueva generación. A quien nos está mandando también mensajes preguntando por lo del Soyet, con calma, vamos en orden alfabético, llegaremos en un momento a la carrera de Soyet, que por supuesto está considerada en esta ceremonia de bienvenida. Para quienes no conozcan al doctor René Méndez Cruz, él es el jefe de la carrera de médico cirujano y hoy también preparó un mensaje para todas y todos ustedes y que vamos a ver a continuación. Estimados alumnos de la generación 2021, soy el doctor Adolfo René Méndez Cruz, jefe de la carrera de médico cirujano de la FES Iztacala, a la que ustedes dignamente y con todos los méritos hoy ingresan. Sean ustedes bienvenidos a esta, su Casa Blanca, que forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las mejores instituciones educativas de Iberoamérica. En los últimos meses, en forma inédita, vivimos esta contingencia sanitaria por la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Enfermedad llamada COVID-19,
que nos obligó a aislarnos en nuestras casas y tuvo repercusiones en nuestro sistema de enseñanza, ya que súbitamente tuvimos que migrar de docencia presencial al formato en línea y a distancia. Reconocemos que en esta última fase hubo ciertas fallas, sobre todo por problemas de conectividad en algunos casos y, por otra parte, la falta de experiencia en el manejo de las diferentes plataformas digitales utilizadas en docencia. Esta nueva forma de trabajo nos permitió adquirir experiencia en el manejo de las tecnologías de información y comunicación, las TICs, y poder darles el uso adecuado al aprendizaje y el conocimiento, las TACs, que van a formar parte inevitablemente del futuro proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno. Estamos conscientes que esta enfermedad viral COVID-19 va a estar presente en nuestro país en los próximos meses, con una tasa de contagio alta. La FES, preocupada por la salud de su comunidad, ha tomado las medidas pertinentes para preservar la salud de sus estudiantes, académicos y administrativos. En cuanto a sus estudiantes, hemos decidido transitar a un sistema híbrido, tanto presencial como en línea a distancia. Mantener esta sana distancia y las medidas de protección sanitaria son esenciales para evitar que nuestra comunidad se contagie y sea vía de diseminación de la enfermedad COVID-19, por lo que privilegiaremos la docencia en línea y nuestros alumnos solo acudirán en número reducido a actividades presenciales que sean indispensables. Tenemos una planta docente altamente capacitada y comprometida con la medicina académica y que se adapta a las circunstancias inesperadas como es la contingencia actual, para que ustedes tengan una buena formación como médicos de calidad que tanto requiere nuestro país. En cuanto mejoren las condiciones del control de la enfermedad viral, las actividades presenciales seguirán incrementando. Mientras tanto, seguiremos aprovechando la riqueza de las TICs, así como de la medicina de simulación, para que ustedes tengan una excelente formación, como ha sido la tradición de la FES Iztacala. Los académicos y el personal de la carrera, así como todas las instancias de la facultad, les damos la más cordial bienvenida a esta su casa y les reiteramos nuestro compromiso para formarlos como profesionistas de excelencia. Bienvenidos alumnos de la generación 2021, por mi raza hablará el espíritu. Continuamos con las felicitaciones que nos están haciendo llegar a través de nuestro chat en esta transmisión. Rosa Martínez felicita a Ariadna Gutiérrez, que es su hija. Guío Tour, para su hijo Abraham. Verónica Ruiz, para Jaciel Ruiz. Los papás y las mamás orgullosas y orgullosos de sus hijos ingresando a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Qué bueno que se toman la molestia de vernos y que toman la molestia de mandar los comentarios. Quisiéramos darle atención a todos, pero afortunadamente son muchísimos. Nos da muchísimo gusto ver toda la energía que le estamos invirtiendo para que hoy esta bienvenida sea extraordinaria desde nuestra facultad, a pesar de tener que hacerlo a la distancia. También nos estaban preguntando sobre por qué Casablanca. Bueno, pues en un origen este pueblo, esta comunidad de Iztacala, producía sal debido a que estábamos a las orillas del lago de Texcoco que llegaba hasta acá. Entonces, el nombre viene justo, significa Iztacala, la casa de la sal. De hecho, cuando regresemos van a poder en la entrada principal ver pues es una cerámica a modo de mural en el primer edificio que se encuentran de frente cuando ingresan a nuestro campus, del maestro Nishizawa, que tiene justo la representación gráfica de la casita blanca de la Casa de la Sal, y por eso nosotros nos autollamamos la Casa Blanca. Algunas otras personas también lo relacionan con que hay muchos alumnos vestidos de blanco, los médicos, las enfermeras, los dentistas vienen con su uniforme muy elegante y pues todos pareciera que venimos de blanco, y por eso también le llaman o reiteran el nombre de la Casa Blanca a razón de la historia que les acabo de comentar. Y bueno, una vez dado este dato cultural, espero haber dar respuesta clara a las preguntas que nos están haciendo a través de redes sociales. Vamos con la siguiente carrera. También inició
en su nivel técnico en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Sin embargo, hoy es punta de lanza en la investigación y en la producción científica y de conocimiento en nuestro país. ¿A quién me refiero? A la carrera de optometría. Muy importante, muy bonita. Tenemos una clínica muy grande en donde los alumnos no solamente estudian en el aula, sino aplican sus conocimientos en esta clínica, que no solamente le da servicio a nuestra comunidad, a la comunidad de la universidad, sino también a la comunidad en general a precios muy accesibles. Vamos a ver en qué consiste la carrera de optometría en este video. Este es un espacio plural, abierto, universitario, donde construimos conocimiento y se forman excelentes profesionistas en ciencias de la salud y biología. Este espacio es la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Optometría en la FES Iztacala es una de las dos escuelas en la UNAM donde se imparte esta licenciatura y tiene como misión preparar optometristas competentes de firme formación científica, tecnológica y humanística, con un elevado sentido de responsabilidad y resolver de forma integral los problemas de salud visual de la población. Nuestros estudiantes comparten características como la responsabilidad, el compromiso con su desarrollo académico, facilidad en la toma de decisiones y una profunda vocación de servicio. Nuestro plan de estudios está totalmente renovado y acreditado, el cual se fundamenta en cuatro ejes o núcleos de conocimiento: clínico, óptico, biomédico y metodológico. Los primeros núcleos abarcan aspectos básicos, teóricos, metodológicos, así como procesos de integración y análisis. A partir del quinto semestre, la actividad se orienta a la formación clínica en diferentes áreas. La clínica de optometría brinda al alumno el escenario real del ejercicio profesional. Optometría FESI es de modalidad presencial teórico-práctica y en el campus desarrollarás todas tus habilidades en aulas, consultorios, área de óptica, lentes de contacto, patología ocular, baja visión, terapia visual, refracción y trabajo comunitario. Además, contamos con una de las mejores colecciones de información bibliográfica en ciencias de la visión de Latinoamérica. Fuera del campus, dispones de gabinetes de atención en la CUSI Almaraz. El profesorado está formado por docentes altamente capacitados, quienes dan sistematicidad al aprendizaje mediante procesos participativos, con una visión integradora y multidisciplinaria. Hay dos aspectos muy importantes que debes saber. Cerca del 70% de los alumnos de optometría tienen una beca. Y la segunda, una de nuestras fortalezas, es el trabajo comunitario, donde pones a prueba tus conocimientos en diferentes contextos sociales, adquiriendo un aprendizaje significativo por la experiencia profesional y personal que proporciona este tipo de ejercicio. Nuestra licenciatura ha sido evaluada y acreditada por el Consejo Mexicano de Acreditación en Optometría, AC, COMACEO. Durante un año, los alumnos deben realizar tareas académico-asistenciales y de investigación que redundan en beneficio de la comunidad. Es decir, cumplir con el servicio social y puede ser en la UNAM o en servicio externo en el sector público y social. Y al cumplir el 100% de los créditos, la titulación. En Iztacala te ofrecemos 10 opciones a elegir. Sabemos que es muy importante actualizar y profundizar los conocimientos. Por ello, impulsamos los estudios de posgrado en el área biomédica y la educación, así como también ofertamos diplomados, como adaptación de lentes de contacto y farmacología y terapéutica ocular. Durante toda la carrera,
promoveremos tu actitud de servicio, lo que te permite potencializar todas tus capacidades. Ser Iztacalteca es aval de calidad en la disciplina, siendo responsables de un ejercicio profesional de alta calidad y siempre con el orgullo de pertenecer a la institución educativa más importante de nuestro país, la UNAM. La comunidad académica de optometría no es la más grande, sin embargo, estamos viendo muchos comentarios, muchas porras y muchos ánimos aquí en el chat de la transmisión y nos da muchísimo gusto verlas y verlos activos a todos los miembros de la carrera de optometría, además del resto de compañeros que también están con nosotros y que también están mandando todos muy buena energía, muy buena vibra para toda la generación de nuevo ingreso. Diana, Yasmín, tienes toda la razón, la clínica más bella. Tenemos muchas, pero la clínica de optometría es de las más bonitas. Vamos a aprovechar este momento también para pasarle un mensaje a Mariana Carrillo, su mamá Claudia Robles, que es también egresada de la facultad. Se siente muy orgullosa de ti que hoy también ingreses a nuestra FES Iztacala. A continuación, vamos a conocer al especialista Oscar Antonio Ramos Montes, que es el responsable, el jefe de la carrera de optometría aquí en la facultad, un joven funcionario que representa hoy a toda la comunidad de optometristas en Iztacala. Vamos a ver su mensaje. Estimado alumno, esperando que te encuentres bien junto a tus seres queridos, quisiera que sepas que la carrera de optometría de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala te da la más cordial bienvenida a la generación 2021. Es evidente que esperaríamos que tu llegada fuera distinta y que pudieras disfrutar a plenitud de las instalaciones de tu nueva casa, la FES Iztacala. Sin embargo, estamos seguros de que las cosas cambiarán y que poco a poco harás tuyos cada uno de sus espacios. Por si no lo tuvieras claro, optometría es una profesión del área de la salud clínicamente relevante, ya que se encarga de disminuir la ceguera y la discapacidad visual del país, de modo que desde el inicio de tu formación estarás vinculado con la atención multidisciplinaria a pacientes. La carrera de optometría de la FESI te formará con un plan de estudios fundamentado en 4 núcleos de conocimiento: clínico, óptico, biomédico y metodológico, lo que permitirá que, basado en la experiencia de tu formación y la vinculación que tenemos con el mercado laboral, decidas en qué quieres especializarte. Es importante que sepas que estamos definidos como una carrera profesionalizante, lo que significa que buscaremos que tengas la mayor experiencia clínica antes de que egreses. De hecho, nuestro edificio está conceptualizado como una clínica escuela, en donde nuestros alumnos atienden un promedio de 8,000 pacientes anuales en especialidades como refracción, lentes de contacto, patología ocular, baja visión, terapia visual, entre otras. Además de la clínica del campus central de Iztacala, tenemos una clínica periférica en la CUSI Almaraz, en Cuautitlán, así como un gabinete de atención a pacientes en el campus central de la UNAM. Tu educación estará siempre ligada a la atención poblacional, de modo que a lo largo de tu formación podrás atender pacientes en diversas edades y etnias en comunidades de escasos recursos, así como a la misma comunidad universitaria en jornadas de atención visual, ya que nuestro programa de atención comunitaria ofrece servicio a diversos estados de la República, así como a los diversos campi de la UNAM, en donde identificamos y damos tratamiento o canalización a problemas visuales como errores refractivos, ojo seco, catarata, glaucoma, retinopatía diabética. Nuestros alumnos realizan estancias en diversas instituciones dedicadas al cuidado visual, principalmente hospitales, además de que gozan de intercambio académico nacional a instituciones como el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma de Aguascalientes, e internacionales, principalmente a países como Colombia o España. La investigación también es parte importante de tu formación, así que podremos realizar el clínico. Nuestras líneas de investigación son innovadoras para el gremio, de modo que podrás insertar inducción a la investigación en optometría, en donde trabajarás en laboratorios relacionados con la identificación de alteraciones de visión al color, inmunología ocular, ojo seco y sistemas de medición ocular, entre otros. La planta docente de optometría es multidisciplinaria y diversa, así que tendrás una formación multidisciplinar
lo que te permitirá formarte como un profesional ético, con criterio académico y capaz de afrontar los retos que exige el país. Nuestros egresados se encuentran inmersos exitosamente en el campo laboral, en ópticas, clínicas, fundaciones y consultorios, fungiendo como clínicos, consultores, investigadores o capacitadores en el gremio. En fin, esto es optometría en la FESI. Y tu nueva casa, así como la planta docente y tus nuevos compañeros de carrera, estamos felices de recibirte. Por lo que esperamos que, a pesar de las condiciones epidemiológicas del país, las familiares y las personales, este inicio de ciclo sea el mejor de tu vida. Del mismo modo, esperamos que tu estancia en optometría sea beneficiosa y agradable. Finalmente, me queda decir que me encuentro a tus órdenes y bienvenido a la mejor escuela de optometría de México. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas las alumnas de la carrera de optometría. Gracias al doctor Oscar Ramos por su mensaje. Quiero aprovechar la oportunidad también para promocionarle este nuevo proyecto que tenemos en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y que acaba de iniciar justo al mismo tiempo que la pandemia. Es un podcast, un proyecto que inició como un podcast, se publica en Spotify, que por cierto no había mencionado que la facultad también tiene podcast y lo pueden encontrar en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast, en las plataformas más populares para consumir este tipo de material, como Facultad de Estudios Superiores Iztacala. El viral es la producción que estamos realizando en este momento para poder mantener ese contacto con ustedes. Número uno, para tener información de calidad, información de expertos, que en este caso son tres, es el doctor Juan Pablo, la doctora Mayaro y el doctor Ibrahim, un biólogo, un médico y una psicóloga que nos aconsejan acerca de temas que tienen que ver con la pandemia, ansiedad, espacio libres y las actividades que podemos realizar a razón del confinamiento que tenemos que estar viviendo hoy en la pandemia. A continuación, ¿qué pasó? Estamos de vuelta, no se espanten, no se asusten, tuvimos un problema técnico, la conexión a internet luego nos juega ahí una mala pasada, pero ya estamos de regreso. Voy a repetir lo que había iniciado, aprovechar la oportunidad para promocionar este material que está realizando la facultad a través del Departamento de Comunicación Social. Es un podcast, inició como un podcast y lo pueden encontrar en las plataformas más populares, en Google Podcast, Anchor, Spotify, Apple Podcast, en todas las plataformas populares, y también realizamos esta grabación en una transmisión en vivo que sucede los miércoles a las 8 de la noche. La doctora Mayara Ortega, el doctor Ibrahim y el doctor Juan Pablo son tres especialistas jóvenes de nuestra facultad que nos platican acerca de temas muy importantes y que tienen que ver con la pandemia por COVID-19 para que tengamos información verdadera, corroborada, de calidad y que no andemos ni creyendo cosas que no y tampoco, y mucho menos diciendo cosas que no. Entonces los invito a que todos los miércoles a las 8 de la noche a través de esta página de Facebook sigan el podcast El Viral, que se transmite en vivo desde cada uno de los hogares de cada uno de los participantes. Ahora vamos a dar paso justo, ya nos estaban diciendo por ahí en la conversación que tenemos con ustedes que justo se había cortado cuando empezaba la carrera de psicología, pero ya regresamos y justo es el video que vamos a ver a continuación, la presentación de una de las carreras más bonitas de la facultad y de las más grandes también, la carrera de psicología. Este es un espacio plural, abierto, universitario, donde construimos conocimiento y se forman excelentes profesionistas en ciencias de la salud y biología. Este espacio es la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Psicología en la FES Iztacala tiene como misión preparar profesionales competentes de firme formación científica, tecnológica y humanística, con un elevado sentido de responsabilidad
y capacidad para proponer soluciones innovadoras a problemas que enfrenta la sociedad mexicana. Los estudiantes deben disponer de responsabilidad y compromiso social, solidaridad en toda convivencia, ya sea de liderazgo o de colaboración, actitud creativa y sensibilidad a la preservación de la salud. El plan de estudios, renovado y aprobado, se cursa en 8 semestres, con 68 asignaturas y un total de 338 créditos. Está formado por 3 módulos: teórico, metodológico y aplicado. En los primeros 4 semestres se abordan aspectos básicos y en los próximos 4 semestres se trabaja en la formación profesional supervisada. En psicología FESI, estas son las áreas de ejercicio y práctica profesional o ámbitos profesionales. Derivados de las siguientes tradiciones o corrientes teóricas de la psicología. Toda la riqueza del proceso formativo capacita a los alumnos en la toma de posición reflexiva, crítica y propositiva que les permita evaluar, diagnosticar, rehabilitar, supervisar y prevenir, así como realizar intervenciones, dirigir proyectos, brindar servicios de consejería, consultoría o realizar docencia e investigación. Psicología cuenta con una planta docente de alta calidad. Una buena parte de los profesores realizan labores de investigación y aportan importantes avances a la disciplina. La carrera cuenta con aulas, cubículos, consultorios para el área clínica y para educación especial, laboratorios para el área experimental provistos de organismos de bioterio. Además, contarás con 4 cámaras de GESEL. En Iztacala es de suma importancia la investigación, para lo cual se cuenta con la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y la Educación, UICSE. Ahí encontrarás diversas áreas de estudio como neurociencias, aprendizaje humano, nutrición, educación para la salud o investigación psicoeducativa. Nuestra licenciatura está acreditada por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, CNEIP. Una vez que acreditaste todas tus materias y realizado el servicio social, sigue la titulación, para lo que te ofrecemos varias opciones. Una formación completa y de calidad incluye los estudios de posgrado. Por ello te apoyamos para que ingreses a la maestría y el doctorado, directos en tu facultad, directos en la UNAM, o elijas intercambios estudiantiles nacionales e internacionales. Ser iztacalteca es aval de calidad en la disciplina, siendo responsables de un ejercicio profesional de alta calidad. Y siempre con el orgullo de pertenecer a la institución educativa más importante de nuestro país. Para quienes nos están preguntando, bueno, pidiendo que repitamos la ceremonia de optometría, también ahí hubo una persona que se quedó dormida y no llegó a la de cirujano dentista, no se preocupen, todos los videos van a estar, bueno, estos videos que acaban de ver y la transmisión, disponibles en la página que hicimos, que diseñamos, para darles la bienvenida. Para quien no ha ingresado, iztacala.unam.mx/nuevo-ingreso. Ahí pueden encontrar toda la información referente a los trámites y a las áreas de servicio de las que pueden hacer uso. O si no, más fácil, pónganlo en Google, Iztacala Nuevo Ingreso, y la primera opción que les aparece será la página de bienvenida que diseñó la facultad para todas y todas ustedes. Ahora, una vez visto el video en el que conocimos la carrera de psicología, tenemos también, como en todas las carreras, un mensaje de la doctora Ana Elena del Bosque Fuentes. También se estrena como jefa de carrera y hoy tiene este mensaje para todos y todas.
Estimados estudiantes de la carrera de Psicología, Generación 2021, es para mí un placer y un honor tenerlos en esta Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. En primer lugar, deseo que se encuentren muy bien, al igual que sus familiares y seres queridos. Vivimos tiempos complejos, que implican retos importantes para todos, en especial para ustedes, jóvenes y futuros psicólogos de nuestro país. Esta pandemia por COVID-19 nos ha cambiado formas de vivir, de interactuar, de hacer las cosas. Además, nos toma particularmente por sorpresa y nos ha llevado a considerar a la incertidumbre como un elemento certero en nuestras vidas. Esta incertidumbre trae consigo también la necesidad de analizar, de reflexionar y de entender las situaciones que día a día enfrentamos. Haber elegido la carrera de psicología, estoy segura que les permitirá contar con más elementos para realizar este análisis, además de ofrecerles los conocimientos y la posibilidad de desarrollar habilidades y estrategias para planear, intervenir e investigar las problemáticas de nuestra sociedad actual e incluso futura. Sé que para muchos de ustedes, de nosotros, no ha sido fácil enfrentar la situación que este año se nos ha presentado, pero sé que como jóvenes cuentan con el ímpetu para poder encontrar formas para utilizar y salir adelante para ayudar a otros en el camino. Como estudiantes de nuestra universidad, una de las mejores del mundo, y con las características de nuestra carrera en esta facultad, tendrán la oportunidad de formarse como psicólogos con una visión pluriparadigmática de la psicología. Con la posibilidad de desarrollar la tolerancia ante las diferencias, de ser empático ante las necesidades de los demás, de tener el interés de descubrir y buscar información con un sentido investigativo, reflexivo y crítico, para poder incidir y buscar alternativas al enfrentar nuestras circunstancias y los retos que se nos presentan, de una manera innovadora, a la vez que responsable, promoviendo incluso áreas de oportunidad que beneficien a nuestra sociedad. Les deseo el mejor de los éxitos. Será un honor acompañarlos en el trayecto formativo como psicólogos y psicólogas. Sean bienvenidos y bienvenidas. Lupita Ñou felicita a su mamá, igual que Ale Rivera, a su mamá por ingresar a la carrera de psicología. Muchísimas felicidades, nos da muchísimo gusto ver también que hay felicitaciones no solamente de mamás y papás orgullosos, sino también de hijas e hijos orgullosos de sus papás que hoy ingresan también a esta facultad. Y justamente vamos con la modalidad en línea de la carrera de psicología, una de las más jóvenes, por la razón obvia, es a través de internet, es a distancia. Tenemos también ya, nos han mandado saludos desde Yucatán y Campeche, de alumnos que están atentos a esta ceremonia de bienvenida y que van a ingresar a este sistema de universidad abierta y educación a distancia, que resulta que el día de hoy, pues todos estamos inmersos de alguna u otra manera en este formato educativo. Así que vamos a ver el video que tiene preparada la carrera de psicología en la modalidad a distancia en la FES Iztacala. Te damos la bienvenida al Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia SUAYED de la UNAM. En el SUAYED Psicología vivirás el orgullo universitario por pertenecer a la máxima casa de estudios del país, donde la distancia no es una desventaja. Al contrario, SUAYED Psicología permite que la UNAM contacte con personas de todo el país para sumarlos a nuestra comunidad académica. En SUAYED Psicología, a través de internet, establecemos contacto humano, unidos con un fin común: aprender y compartir con compañeros y tutores. Tus compañeros han sido ejemplo de factor de cambio en sus comunidades y de la creación de asociaciones sólidas que enriquecen sus lugares de residencia. Los invitamos a integrarse a las múltiples actividades que hacen de este sistema virtual un sistema vivo, ávido de aprendizaje, no solo en el aspecto formal, sino en un sentido integral. Si por diversas situaciones en tu vida truncaste tu carrera, tienes actividades paralelas a tus estudios o estrategias y estilos de aprendizaje diferentes, SUAYED es tu opción en todo momento y en donde estés. Para ofrecerte una formación integral, contamos con diversas áreas de desarrollo y gestión educativa. Te acompañamos durante tu permanencia en el sistema mediante la gestión de trámites administrativos y en la organización de eventos académicos.
Gestionamos las plataformas educativas donde se alojan tus aulas virtuales. Promovemos el uso adecuado y asesoramos en dificultades tecnológicas. Interesados en que tu proceso de aprendizaje sea de calidad, desarrollamos diversos proyectos, como los módulos, cursos y recursos educativos que podrás utilizar durante tu trayectoria académica. A partir del primer ingreso a plataforma, nos centramos en dar seguimiento a tu asistencia en el aula virtual mediante una comunicación eficaz y asertiva, promoviendo así tu éxito en esta modalidad educativa. Ofrecemos apoyo psicológico a través de la consejería y atendemos las necesidades de orientación educativa, consolidándose como un escenario supervisado para la práctica del ejercicio profesional de nuestros estudiantes. Nuestro plan de estudios permite adquirir conocimientos teórico, metodológicos y aplicados. Además, podrás elegir módulos de profundización en diferentes áreas. El sitio donde vas a encontrar tus cursos y actividades en línea es... En este espacio encontrarás noticias y podrás interactuar. Asimismo, entrarás al campus, donde vas a realizar actividades curriculares del semestre, exámenes extraordinarios y otras actividades de extensión universitaria. Como estudiante en línea, cuentas con servicios de tu universidad, como el VIDI, que es un gran acervo en línea de artículos, revistas y libros de libre acceso. Finalmente, te aseguramos que contarás con todo lo necesario dentro de nuestro sistema para apoyar tu formación profesional. Tus tutores estarán cerca de ti, brindando el acompañamiento que se requiere en esta modalidad universitaria. Estaremos al pendiente de las potencialidades de Soyet Psicología, ya que la educación a distancia amplía las posibilidades educativas y podemos estar orgullosos de contar con esta opción en la FES Iztacala, como facultad innovadora en los sistemas en línea. Concordamos con los mensajes que nos están enviando. Todos somos Soyed en este momento, en efecto, no de manera oficial, pero sí todos estamos en esa modalidad. Y arriba el Soyed, una gran carrera la de psicología a distancia aquí en nuestra facultad. Vamos a escuchar ahora el mensaje que tiene preparado la doctora Anabel de la Rosa Gómez, una joven profesora investigadora que encabeza la coordinación de educación a distancia aquí en la facultad y, por supuesto, es la jefa de la carrera en el Soyed de psicología. Vamos a verla. Estimadas y estimados alumnos de nuevo ingreso, espero que tanto ustedes como su familia se encuentren bien de salud. La pandemia COVID-19 ha impactado de forma significativa a todas y todos y nos ha obligado a adaptar nuestra forma de vida en casa y nuestros espacios de trabajo. En este contexto nos encontramos en el inicio de un nuevo semestre del año 2020 y me dirijo a ustedes para darles la más cordial bienvenida a la licenciatura en Psicología del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. En momentos como en el que vivimos, se hace evidente que el país requiere psicólogas y psicólogos competentes que puedan incidir en la solución de problemas nacionales en el marco de un desempeño profesional ético, responsable, con sólida formación. Tenga la confianza que a partir de ahora inician su formación con calidad académica y compromiso social. Como saben, la modalidad a distancia requiere el despliegue de competencias particulares para el éxito de sus estudios, centradas en habilidades de autorregulación, estrategias de estudio, adaptación del tiempo, trabajo colaborativo, entre otras. Es importante identificar aquellas habilidades con las que cuentan y las que aún habrá que desarrollar. Para ello, contarán con el apoyo del Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia CAPED, que es un espacio dispuesto para la consejería emocional y académica. Además, contarán con un tutor asignado desde su ingreso que los acompañará durante su proceso de adaptación a la carrera y a la modalidad de estudio.
Les sugiero explorar el curso de inducción en línea que estará disponible en plataforma educativa Moodle a partir de la primera semana de inicio de clases. Ahí encontrarán información valiosa al respecto del programa de estudios, procesos administrativos, áreas de contacto, etc. Estaré siempre atenta a sus comentarios, dudas o inquietudes a través de nuestros medios de contacto vía correo electrónico, portal oficial de Psicología Suayed y redes sociales institucionales Suayed Iztacala. Sin más, sean bienvenidos Generación 2021. Y para finalizar, me voy a quitar ahora mi cubrebocas. Quiero darle la bienvenida y como evento sorpresivo de esta ceremonia a la doctora María del Coro Arizmendi Arriaga, que es nuestra directora y que viene hoy justo a respondernos algunas preguntas que sabemos que todas y todos ustedes tienen en casa a razón de este inicio de semestre. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Pues vamos a empezar con la primera pregunta, doctora. ¿Cómo está la FESI ahorita ante esta situación? Pues miren, la pandemia, todos ustedes saben que nos ha agarrado a todos con los dedos en la puerta, porque además no sabíamos que iba a venir, pero la FESI ha seguido trabajando. Hemos implementado como hemos podido las actividades en línea y hemos seguido atendiendo el semestre pasado y este nuevo semestre a todos los alumnos en línea. Y ahorita les damos esta bienvenida de manera virtual a todos ustedes. Oiga, doctora, y también una de las preguntas más frecuentes, aunque suena, incluso mucha gente la critica, pero yo creo que además de obvia, sí es muy importante. ¿Cuándo regresaremos a nuestro campus? Pues esperemos que pronto, eso es lo que más espero. Pero la verdad es que no se puede responder esa pregunta aún. Ustedes saben que el gobierno federal y local han estado implementando los semáforos de alerta sanitaria. Estamos todavía para la semana que entra en semáforo anaranjado. Y de ahí vamos a ir al semáforo amarillo en algún momento y de ahí al verde. Hasta que no estemos en semáforo verde y los contagios hayan bajado de manera significativa, no podemos regresar a clases. Se ha visto en otros países que las clases es donde más hay contagios. Y hay contagios no nada más por el contacto entre nosotros, sino porque nos contagiamos nosotros por otros que vienen, que usan el transporte público, etcétera. Entonces, cuando tengamos condiciones propicias, regresaremos. Semáforo verde, eso sin duda. Lo más importante, es la seguridad de todas y de todos nosotros. ¿Nos puede platicar sobre las acciones que se está llevando a cabo para ese futuro? Ya una vez que lleguemos al semáforo verde y que podamos regresar, ¿cuáles son las acciones que se están preparando para ese momento? Tenemos ya unos lineamientos sanitarios que están publicados en la página de Iztacala y en las redes sociales. Vamos a regresar con filtros sanitarios para medir la temperatura, para repartir el gel antibacterial y vamos a estar revisando que se cumplan todas estas medidas de higiene en los salones, en los laboratorios y vamos a procurar que no existan estos contagios o que se reduzcan de la manera. El uso del cubrebocas es absolutamente reglamentario en estos momentos y cuando regresemos para entrar a la FES. Y pues queremos, lo más importante es la salud de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. Y por eso es que tenemos todas estas medidas tan estrictas para poder regresar a las labores. Los compañeros médicos, los compañeros de cirujano-dentista, no podemos abrir las prácticas en cirujano-dentista hasta que tengamos condiciones sanitarias que así lo permitan. Es una de las labores que más complicadas es por los contagios que se pueden organizar. Pero bueno, vamos a empezar con todas las clases que podamos hacer en teoría. Los compañeros biólogos, yo soy bióloga de profesión, sé lo importante que es ir al campo, tener salidas, tener contacto con la naturaleza, y esto ahorita no se puede hacer. Pero esperamos que se pueda hacer pronto, no crean que esto va a durar por siempre. Sigámonos cuidando y vamos a regresar muy pronto. Es lo más importante, que si nos cuidamos todos y si nos cuidamos a nosotros mismos y cuidamos así a los demás, pronto estaremos de vuelta en nuestro campus. Y ya para cerrar, doctora, un mensaje que le quiera dar a las y los alumnos de esta nueva generación de manera tan atípica, porque también quiero comentarles que la doctora tomó posesión en esta administración a principios de año, en el mes de febrero, y justo nos recibió esta pandemia y así es como hemos operado
desde entonces. ¿Cuál es su mensaje para esta generación? Pues, como muchos lo han dicho, es una generación, la generación más atípica de todas las que hemos tenido, porque entramos en la pandemia. Ellos y yo, porque yo también soy directora de esta generación atípica, que entramos cuando no nos podemos ver, cuando no podemos estar en el campus, cuando no podemos disfrutar de todas estas maravillas que nos han dicho tenemos en la FES Iztacala. Los esperamos en nuestro campus pronto. Y no se desesperen, vamos a lograrlo. Si tienen algún problema, si tienen dificultades con las clases, con los profesores, igual los profesores si tienen dificultades, aquí estamos para atenderlos. Yo tengo las puertas abiertas, todos se pueden comunicar conmigo, igual con todas las personas que hemos estado trabajando. Por eso hicimos en la presentación énfasis en presentarles a los funcionarios, a los jefes de carrera, para que ustedes tengan a quién dirigirse. La FES Iztacala ahorita está operando con el mínimo personal. Entonces, todas sus comunicaciones se las pido que las hagan o a través de las redes sociales o a través del correo electrónico para que podamos estar enterados de cómo están, de si necesitan algo y de cómo podemos ayudarlos a sobrellevar esta terrible pandemia que no es culpa de nadie, pero que esperemos que entre todos podamos vencer. Muchísimas gracias. También es muy importante y que usted esté hoy aquí con nosotros para que en vivo y para que nos vean trabajando juntos en este momento, en sábado. No se nos han transgredido las líneas de tiempos horarios laborales y estamos trabajando con todo lo que se tiene, siempre con las medidas de protección y de higiene para mantenernos sanos y que muy pronto estemos de regreso. Doctora, muchísimas gracias. Y pues con esto queremos finalizar esta ceremonia de bienvenida que esperemos y agradecemos muchísimo a todas las personas que todavía nos están mandando mensajes. Recuerden, este video se va a quedar grabado en esta página de Facebook y lo compartiremos también a través de las otras redes sociales para que si no tuvieron oportunidad de estar en la transmisión en vivo, puedan consumirlo después. Y resolver todas sus dudas. Los canales de redes sociales están abiertos y estarán abiertos para que, como lo dice la doctora, estemos siempre en comunicación de aquí y hasta que podamos regresar al campus. Muchísimas gracias por todo, doctora. Muchísimas gracias a todas.